Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y el día de hoy vamos a probar algunos juegos indie y el primero va a ser Rungor. Y voy a ir un poquito más rápido porque bueno, y es muy tarde, entonces quiero hacer así, pium, 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 dar unas primeras impresiones y meterle nitro a todo. Ok. Hola. Hola. Ok. Es como un middle game. Okay. Interesante. Es un conito. Sí. Okay. Dijo que no use tarjetas. Está interesante. Me gusta. Hola, querido Yamix. Sí, a los tiempos. ¿Qué tal? ¿Qué acontece por tu existencia? ¿Cómo has estado? Estoy aquí jugando Rungo. Me envenenaron. Eso es como un roguelike. Bastante sencillete. Un sombrerito. Empezaste a creer en el corazón de las cartas. A tus cartas les gustó, a tus cartas no les gustó. En realidad no importa, no lo hiciste. Así que aumentaron su calidad. Ah, claro. Mis cartas todas pierden. ¡Wow! Está bueno. Si alargo lo suficiente esta batalla, tendré jefe. Ajá, está bien. Hecho de armadura. El mazo, el mago, gente. Debo marcarlo primero. Está bien. Dice, por mi existencia aconteces que mañana día pesado de caminata y he estado bien. Y usted, oh, día pesado de caminata, pues. A ver, ¿qué dices? Acontece que mañana día pesado de caminata. Depende, ¿a dónde te vas a caminar? ¿Va a ser como el bosquecito de campo?
Una caminata por la playa. Creo que es esto. Ok, debí aumentar velocidad, esto va a explotar y voy a morir. Ah, no me bajó tanto. Dice, me voy de mi casa hasta la capital, que son... ¡Wow! ¿Por qué vas? ¿Por qué? ¿Por qué tan...? ¿Por qué...? Esto va a estar bueno. Entonces hago esto y... ¡Uy! ¡Lo maté! Ok. Esta está buenísima. Esta está más buena. Pero si en el siguiente me sale una para marcar a mi enemigo. El corazón de las cartas. Sí, es hora del duelo. De ahí me vuelvo a mi casa y después 5 kilómetros a la iglesia con un amigo. Ay, güey. Pues sí, te vas a pegar buena caminata. Pasabas corriendo un personaje sombrío, se le arreglaron para venderte una caja de botín. ¿Pero cuál? Caja de botín azul, agua marina. ¡Agua marina! ¡Yay! Cartas gratis. Ya, algo. Ya está bueno. Busco algo que aplique marca. El jefe. Está bueno. Ay, no. Mira, es una caja con musculitos. Hola, Angel Galaxy. Gracias por estar por aquí. ¿Qué tal, Don Cassian? No he podido unirme. Uy, morí. ¿Tus streams? No, no te preocupes. En realidad, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, voy a pasar al siguiente juego porque tengo que moverme un poquito más rápido. Por lo que vemos, este es un roguelite automático. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Y creo que sí lo recomendaría para jugar. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente juego de la noche, que me gustó mucho. Esta vez traje juegos muy no tan peculiares, pero que no he explorado mucho sobre ellos. Así que vamos a tener una... va a ser algo curioso, por así decirlo. El siguiente juego es Decision Red Days. Vamos a ver qué tal. Y Yamix dice, ¿ha jugado Immortal Phoenix Rising? Y si es así, ¿qué tal le pareció? He visto y hay amigos que me han contado. Dicen que está entretenido. En especial tengo un amigo que le encanta Zelda Breath of the Wild y dijo, wow, este juego me encanta. Así que yo, por opiniones ajenas, personalmente pienso que es un buen juego, pero no tengo una opinión, no he tenido el disfrute de probarlo, lastimosamente. Yamix dice, me voy a la capital porque hay una caminata en la plaza donde voy. Ah, ya. Y para eso está YouTube, ¿cierto? ¿Cierto? pueden ir a YouTube, que por cierto, sé que es mucho, tal vez mucho pedir, pero si ustedes
pudieran, aunque sea comentar en los videos del canal secundario, eso me ayuda muchísimo para que yo obtenga más juegos para mis streams. Y también mencionarles buenas nuevas, que vayan a mi canal en principal y vayan, denle views, compartan, hagan todo eso que estoy, creo que unas 500, 400 horas para obtener la monetización de YouTube. Así que ya saben. Entonces, y la otra que... y ya me dieron mi primer pago de Twitch. No puedo decir, solo puedo decir que ya me dieron el primer pago, menoró la cuota y ahora estoy feliz, estoy muy feliz. Sí, ojo, que casi cobra, sí, casi. Ya tuve mi primer pago de Twitch, gente, estoy muy emocionado. Ahora que hay más gentecita, puedo decirlo y estoy muy, muy feliz por ello. Entonces, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Dice, me estoy planeando comprar Assassin's Creed Ezio Collection, que está muy buena oferta. Es buena. Es que para mí la mejor saga o los mejores juegos de Assassin's Creed son los de Ezio. Y bueno, básicamente es mi favorita, se podría decir. Bueno, vamos a jugar ahora Decision Red Days. Vamos a ver. No puedo decirlo porque en mi contrato me dice no puedo explicar cómo funciona, porque tendría que explicar cuánto gané y eso no me permite. Pero con que googlees un poco ya puedes saberlo. Dice, así que pues eso. Y ya saben, también vayan el hecho de que simplemente estén aquí, estén viéndome, me ayuda también hartísimo con las estadísticas porque mis auspiciantes, por así decirlos, me otorgan más de estos juegos indie mientras más ustedes me apoyen, mientras más views tengan, mientras más gente esté aquí en los streams. Y pues eso me recuerda. Royale, eso me recuerda a que hay que poner aquí un Battle Royale. Y bueno, eso me ayuda. Me ayuda muchísimo, mucho, 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 mucho. ¿Ya está el Battle Royale? Sí, ya está el Battle Royale. ¿Dónde está el... ¡Ah! Me perdí. ¿Cuál es el botón? ¿Dónde está el juego? Aquí está. Ya se trabó. Dice, tiene estética un poco Doom. Sí, aunque parece más... En realidad, por lo que vi, es un juego como de estrategia, más o menos. Felicidades, Don Case. Gracias, Don Master. Angel dice, felicidades por la monetización. Gracias, Angel. Bueno, como dije, la monetización de YouTube me falta de mi canal principal 500 horas y ya lo logré. Así que vayan, compartan mis videos, vayan a verlos que me ayudan muchísimo. Gracias a Dios, es viernes. Sí, es viernes. Ay, cielos. Necesitaba el viernes. Lastimosamente yo mañana tengo que ir a trabajar. Sucedieron varias cosas. Vamos a ver si podemos formar a Tallenita Tuxteno. No, tiene que estar de cabello verde. No, no hay Tallenita Tuxteno, gente. Si no tiene un cabello extraño y... cabello de color verde, no, no se puede crear a Tallenita Tuxteno, lo siento. Lo siento, gente. No hay Tallenita Tuxteno esta vez. Así que voy a ir con Dude genérico, número 15. Ah, no, vamos con una señorita. Vamos con la señora militar. ¿Cómo le llamamos? Mary Treglow. Sevena Sliman. Sevena, sí. Sevena Sliman. Vamos a dejarle. No me deja cambiar. Ingeniero. No, la abuelita militar tiene que ser militar. Doña Case. Ok. Hola. He hecho un vistazo al campamento.
Aceptar. ¿Cuál es tu historia? Aunque la mayoría de nosotros aprecia bla 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 bla. Adiós. Investigando instalación. A ver, entrar a la instalación. Iniciar construcción. Es básicamente como reclutar para el pelotón. Ah, claro. No, colega, no tienes suficiente carisma. Pues nada. La doña. La doña, la abuelita militar. Se ven Slimen. Entra en la instalación. Ah, ya desde aquí puedo. Ah, interesante. Echad un vistazo. Construyamos la torreta. Aceptar. Torreta, me voy a mimir. Muy bien. Ah, ya, ya construí la torreta que estaba construyendo. Bueno, voy a hacerla mi misión. Sueño, sueñito, sueño. Me parece un juego, hasta donde veo, como de estrategia. Y este es el repelente de zombies. La torreta está lista. Vamos a aumentar el poder repelente. Aceptar. Entonces debo mejorar. Este es para repeler a los zombies. Uy. Eso se nota difícil. Hay que defender el campamento. Necesitamos más manos. Pues vamos a buscar más gente. Mira, aquí hay una persona. Usted quiere jurar lealtad al emperador, nuestro dios emperador. Perdón, estoy muy fanático de Warhammer últimamente. Lo siento, no tiene suficiente carisma. Ah, come pie. Lo siento. El campamento. Pues no, nadie quiere saber de mí. ¿Aquí qué hay? Aquí hay zombies, gente. Uy. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Sí estoy. Ora, 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 ora. Ay, no. Ay. Ora, 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 ora. Ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora. Ora, ora, ora. Ora, 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 ora. No puedo esquivar. Ay, no, ya no puedo esquivar. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Este es como una especie de juego diablo, como diablo, pero con zombies. Y campamentos, todo campamentosos. Hola, maté unos zombies por arriba. ¿Quieres ser mi amigo? Ah, miren, sí se volvió mi aquí, mi amigo.
Ajá, sí, se añadió. Dice, ah, su máquina, qué cadera se marca la doña, claro. Es la doña militar. Se ha traído un superviviente. Está interesante el juego, siendo sincero. Ah, bote de munición. Comida. Que parece que la doña necesita comida. Munición. Ay, ay, güey. Ahora controlo al señor. Ah, miren, eso está interesante. Eso está interesante. Eso está bueno. Eso está bueno. Me gusta, me gusta. Ah, está interesante el juego. Está bueno, está bueno. Eso me gustó. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer ahora? Campamento. Oh, vienen malitos. Quiero ver cómo usar. Sí, que creo que eso es lo que más necesitamos. Comida. Dicen, ay, no. La regué, gente. Boté la comida. Ah, ya, sí, como. Ah, miren, entonces paso para acá. Paso para acá. Y le doy comida. Así que puedo cambiar el control. Vengo. Y me trago una comidita. Ah, pues miren. ¿Dónde se fue la doña? La doña. Sí. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Tarará. Aquí está. ¿Qué tipo de apocalipsis pasó en el juego? Pues por lo que sé es un apocalipsis zombie clásico. Y nada más. Ah, coger todo, pues. Coger todo. Ah. ¡Jura! ¡Oh, Soria! Este señor le vamos a dar un cuchillo. Muy bien. Perfecto, bien cuchilloso. ¿Me lo pueden volver a repetir, por favor? Me salió un anuncio.
Bueno, pues eso es un apocalipsis zombie genérico, pero me está gustando mucho cómo funciona este juego, por así decirlo. Y bueno, y ahora debo controlar mi asentamiento, debo hacer básicamente todo eso. ¿Cómo subo mi carisma? Ponte gafas. Listo. Nos vamos a mimir para empezar el... Sueño, sueñito, sueño. Hay zombies. Hay zombies con armas. Eso es nuevo. Soria. Ay, no, 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 no. Cúbranme. Ay, güey. No, uy. Güey. Ay, güey, que si me muere. Los últimos Assassin's Creed no he jugado. Ay, güey, casi me... me gusta, es como un juego de administración de recursos, bien piola. Reparar. Materiales al almacén, bote de munición, cama, estación de radio. ¿Cuál es el almacén? Es un almacén ficticio, tal vez. Es un almacén que está en realidad entre todos nosotros. Ponte gafas. Almacén. Jaja, aquí está. Pero bueno, y está alucinando con el almacén, sí. ¿Acaso mi persona? Sí, estamos alunizando con el almacén. Está bueno. Está muy bueno este juego. Pero bueno, creo que es hora de guardar. De guardar y salir. Y pasar al siguiente juego. Me gusta. Es como una extraña combinación entre Diablo y Comandos. No sé cómo. Creo que es mi comparativa. Se podría decir. A ver, espérenme un rato.
Nunca he visto o me he olvidado de añadir etiquetas. A ver, yo puse el nombre del siguiente juego. Bueno, ahora vamos al siguiente juego que es Jacking Hats. Vamos a ver qué tal está. Dice, sí, vio lo de que va a haber una serie Cyberpunk en Netflix. En realidad, ya está publicada. La serie, hasta donde sé, lo que me han dicho, ya está publicada en Netflix. Ay, güey, ay, güey. Ay, ay, el chiptune. Parece de esos hacks que hay para los juegos. Así, esa música así. De los juegos piratas. Suena un hack de juego así, deseoso. Creo que voy a poner el mando. Creo que este es de esos juegos así. Ah, este lo juegas con mando. Juego. Perfecto. Modo reto. No, vidas infinitas. ¿Por qué? Porque soy un. Ya no estoy para esas cosas. Era otro día tranquilo en el país de Realland. Gracias a los inventos del brillante científico Dr. Explosión. Explosión. Ajá, nuevas cotas de prosperidad. La familia real junto. No, pues ya empezamos mal. Pinche monarquía toda jodida. No, 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 no. Cara de un hombre siniestro. Yo, el gran doctor Boondoom, he venido a liberarlos de la monarquía. ¡Sí! Esperen, pero es el villano. Oh, no. Hizo un secuestro. Eso sí es ilegal. Eso está mal. Eso está mal, gente. Eso está mal. Ah, la monarquía británica. Ay. El laboratorio del Dr. Expo creó furtos. Estamos salvados, gente. Es verdad, es el poder de los furros, gente. Seguro que está ahí donde retiene a la princesa. Ajá. Jack of Trades. Ok. Entonces, porque hago muy bien mi trabajo. Ok. Eso es interesante, que el protagonista sea un manitas, un contratista, ¿es el término? Dígaselo a la monarquía. Aunque hace desde el más profundo de mis respetos, ¿por qué es furro? Esa es una pregunta muy profunda, mi querido Angel Galaxy. Creo que se debe que era como el paso. Ay, no sé, es porque me gustaron mucho los animalitos. Y entonces una cosa llevó a la otra y pues, furro. Ya, mucha introducción, ya. Que me valga pito. Sí, necesito todo un video para explicar eso. Voy a quitar el mouse. ¡Has conseguido! Ajá.
Qué lento se siente el personaje. Ash, sí, es un Ash. Y como el Mario Bros. Ese fue un mal lanzamiento, o sea, me refiero al mueran, mueran criaturas de la verde. ¡Shina! ¡Lucinos en... ¡Mueran! ¡Mueran, he dicho! ¿Qué dice aquí? Conches, hermana de ese monstruo, hijo de la... ¡No! Es que me valió. ¿Podría aplastarlo? No, pero va a morir. ¡Todos morirán! ¡Ay! No, casi muero yo. Se ve familiar el primer... Sí, se ve, pero no tanto. Ya me di cuenta de sus... De lo que intenta también hacer este juego, pero... Ay, se controla rarísimo, gente. Qué bueno que puse vidas infinitas. Ah, también los matas aplastándolos, eso es bueno. Y también salto más alto si los piso. Y la música está muy buena, siendo sincera. Oh. Checkpoint. Ok, ahora sé cómo funcionan las explosiones. No, ese no era mi plan. Ah. Ahora le temo. Entiéndete, los Goombas son más enemigos que... Sí, curiosamente. Un Goomba bien posicionado puede hacer destrozos, muy destrozosos. Esta cosa... ¡Muere! ¡Muere! No sé qué eres, pero la muerte es lo único que responderá a mis dudas. Checkpoint. Sí. Ah, chingazo.
pinche monstruo todo jodido. Todo pendejo. Ahí pues eso. Que me he estado enviciando mucho con Warhammer 40.000. Y pues es un mundo muy curioso. Me da ganas de hacerle una reseña a alguno de sus videojuegos. No a los de estrategia, porque bueno, no tengo, pero sí tengo al de los marines espaciales, no me acuerdo cómo se llama. Dice, el digno sucesor de Dark Souls. Se me está dando mucho el lobo, eso es lo que me doy cuenta. Un cristalón. ¡Oh! Warhammer es un juego de fantasía de Total War. Es el juego. No, Warhammer en realidad es toda una franquicia. Muy. Es de las franquicias. Es una franquicia inmensa. ¿Qué puedo decir? O sea, cualquier otra cosa es pequeña frente a lo que es Warhammer. Y Warhammer. Total War, Warhammer. Es. Creo que son dos juegos de Warhammer. Digo, de Total War, Warhammer. Total War, Warhammer. Es básicamente eso, es un juego de Total War, pero basado en Warhammer. Que la gente, los fans de Total War, Warhammer, no le dicen Total War, Warhammer, sino le dicen Total Warhammer. Porque sucede que originalmente, o sea, suena mucho mejor decir Total Warhammer. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Case? ¿Por qué no? ¿Por qué la gente decidió ponerle Total War Warhammer? ¿Por qué War? Tantas veces War. Bueno, por detalles de licencias. Porque la marca Total War es una marca y la marca Warhammer es otra marca. Entonces, por detalles de derechos de autor, ellos no pueden poner un nombre como a su juego Total Warhammer. Entonces, lo que tuvieron que hacer es llamarlo Total War 2. Warhammer. Lo cual me parece un nombre muy malo, porque ahí tenían el nombre perfecto, gente. Total Warhammer. ¿Pero no? Total War Warhammer. Que me sigue pareciendo muy chistoso. Total War. Y eso, ¿es más extenso? Uy, sí, mucho más extenso. Es que Total Warhammer, la franquicia Warhammer está dividida en dos: Warhammer y Warhammer 40.000. Warhammer es la saga de juegos de... la saga de juegos Warhammer... como un setting medieval, pero Warhammer 40.000 es como un setting mágico espacial, y creo que es lo más conocido, porque de ahí vienen los marines espaciales, que es lo que, o sea, es de ahí de donde sale Warhammer, que es lo que más conoce el mundo sobre Warhammer. Bueno, ahora pasemos al siguiente juego. Ya muerto suficiente aquí. Así que vamos a darle al siguiente juego y último, que es Curious Expedition. Y bueno, eso es War. Y bueno, y Warhammer es eso, es una saga de... Y bueno, yo estoy muy metido en Warhammer 40.000. Que es como un setting en el futuro. O sea, es el... Warhammer 40.000 es el mundo de fantasía más oscuro, más terrible y más bestia que existe. Tanto que yo no quisiera vivir ahí.
es un mundo de fantasía horrible. No he visto mundos de fantasía más, o sea, no es que es horrible de malo, es horrible de no quiero vivir en un lugar como ese. Es terrible, gente. Y bueno, vamos a probar a este juego. Es muy oscuro, con solo decirte que la esperanza de vida es muy corta y estamos en el año 41.000 después de Cristo. Y aún así, hay tantas guerras y tantas guerras que toda la galaxia está sumida en una guerra constante que hace que la tecnología no avance. Y hay un fervor religioso, o sea, los humanos, primero, los humanos es un imperio llamado el Gran Imperio de la Humanidad y todos son racistas, machistas, extremistas religiosos, ultramilitaristas y el gobierno es ultrafascista y ultradictatorial. Así que imagínate, y la mejor de las suertes es ser un noble ahí. Y aún así estás jodido porque alguien va a querer intentar matarte, alguien va a querer poseer tus tierras, alguien va a querer que tú falles para que otro pueda ganar, va a ser horrible. Y incluso es tan horrible ese mundo que, o sea, hasta tener la peor suerte es la peor suerte de las peores suertes. El 4000 es en el espacio, no se llama 4000, se llama 40.000. Estamos en el siglo 41. en el milenio 41 de nuestra era, año 40.000. Por eso se llama Warhammer 40.000. Y bueno, vamos a ver este juego que básicamente es de esta expedicionista que va a explorar el mundo. Y me gusta cómo está hecho el arte. Y bueno, ese sujeto murió. ¿Te salió un anuncio? Me gusta la ilustración de este juego. Muy bien, vamos a explorar. Cordura, cada movimiento cuesta cordura. ¿Y cómo recupero la cordura? A ver, voy a intentar mejor así. Bueno, vamos a explorar. Dice, combinaron fantasía con espacio. Sí, y es, o sea, en ese mundo hay demonios, hay criaturas tipo alien, hay alienígenas, hay elfos espaciales, hay orcos espaciales, hay unos cadáveres vivientes hechos de metal vivo. Es muy raro. Y hay cosas. Pero es muy genial. Y claro, los marines espaciales. Creo que es de lo mejor. Un día voy a jugar Warhammer. Algún juego de Warhammer. Vaya que atrevido es el combinar fantasía con temática espacial. En realidad, si yo escribiera un libro, un cómic, yo haría eso. Porque a mí me encanta esas combinaciones. Un naufragio, vamos a darle. Explorar navío. Los restos de un viejo navío de la Marina Británica. No me gusta. Misterios, inspeccionar el navío. Ajá. Llevarse todo. Muy bien.
un aborigen. Vamos a decir, hola, señor aborigen. Y sienten de vernos como yo de verlos. Desapareció, exigieron que nos presentemos y les dijimos cómo habíamos llegado ahí. Contar la verdad. Contar la verdad. Intenté conseguir calmar y demostrarles que éramos meros viajeros. ¡Ah! ¡Ah, bien! Y ahora su poblado. ¡Oh, gracias! ¡Qué amables señores! Y vamos por aquí, que parece ser que si entro por el bosque está más difícil. ¿Tiene juegos basados en el universo, en un universo de fantasía o solo en el espacio? A ver, bueno, ¿a qué te refieres? Yo creía que el lore de Elder Scrolls era turbio. Repito, el lore. Uy, el lore de Warhammer 40.000 es hermoso. Es hermoso, pero no quisiera vivir en ese lugar tan horrible. Ahora vamos a visitar el poblado. Me gusta esto. Perdón. Eso, explorar. Parecía, ya sabía. Cualquiera que no éramos los primeros visitantes. Descansar en el poblado. Intercambiar. Regatear. Necesitaríamos. Chocorito. Un chocorito. No, no hay trato. Más chocorito. Más chocorito. Queso sabroso. Esto es chocorito. No. Le voy a dar dinamita. Y chocorito. Listo. Descansemos. Y o sea que no sé. A ver, y yo creí que el lore de... Bueno, si quieres solo de fantasía, no busques Warhammer 40.000, sino solamente Warhammer. Warhammer Vuelta también es... solo Warhammer es la de fantasía. Se llama también Warhammer Fantasy. Reunirse con quien gobierna. Reclutemos. Batidor. Oh, sacerdotisa. Si necesitamos un heller. Confirmar. Yay. Los dioses. Policao. Ok. Aceptar. Obtén el color verde para ganar la tirada. Yay. Ah, claro, el ritmo. Que así bailan. El juego es basado en nativos americanos, por lo que veo. Es más basado en la exploración británica, ¿no? Así que colonización, perros.
Equipa, gestión de expedición. Muy bien. A mi mierda. ¿Conoce el proyecto de viejo llamado Mi Clan? Sí, algo he estado escuchando. Cinco días descansando, bueno, claro. Estoy bien con esa cantidad de cordura. Vamos a seguir explorando, gente. Sí, vamos por aquí así. A viajar. ¡Hey! ¡Son muñequitos! ¡Tui, tui, 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 tui! Lo siento. Podemos ir por acá. Okay, viejos pálidos. Un poco de cocholate. Me acordé del Waka Waka de... Del... Waka Waka, hey. Oh. A ver. Aquí. Ah, ya, interesante. Fuerza. Y ten madrazo. Y se murió. Que ya valió. Quizá todavía quedan. Ascender. Entonces puedo explorar. Sí, es. Me gusta el juego de dados. Yo se murió tras ignorar las advertencias. Una construcción enorme. Y tecnológica. Ok.
ojos. Ah, está interesante este juego también. Vamos a ir directamente. No está para ascender. Okay. Ay, no. Wow. La construcción no se parecía a nada que hubiera visto antes. Wow. Que sus dioses Palica una tela de intrusión. Oh, calmar las preocupaciones. Requiere un azul. ¡Yay! Ok. Assassin's Creed tiene ofertas muy buenas. Ah, cierto, las ofertas. No sé, no he retomado Assassin's Creed. Creo que el último juego que jugué fue el Assassin's Creed 3, con el nativo americano. El... Wait. Ok, no debió tocar el cristalito. Ok, me voy aquí. Así ya la regué. Ya la regué completamente, así que me largo. Sí, ya la regué. Van a morir cientos de personas. Jas, 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 las risas, ¿no? Y así es como maté. Matamos a los pobladores. ¿Qué? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre, gente? Para atrás cuestan... no es un buen precio. Ah, puedo hacer combo con las compas. Ya.
Ok, todo se desmadrió. Se puso modo conquistador. Sí. Me gusta esto de los combos. Valimos. Punta de whisky. Okay. Interesante. Ficcioné. Ah, voy a poner turista. Es una yo-yo referencia, gente. Sí. Tiene un perrito, se llama Lara. Es la tormenta de Fortnite. No lo había pensado. Oye, qué bonito se ve este juego. Pero bueno, gente, creo que ya voy a ir terminando porque ya es bastante tarde. Creo que los juegos de hoy han sido interesantes y vale la pena explorarlos, siendo sincero. Me gusta mucho. Está muy bien, las animaciones se ven como juegos web. Sí, se ven como juegos web, pero eso da capacidad de esto, de que haya más detalle hasta cierto punto. Sí, porque sí, recuerda esas animaciones de juegos web que habían antes que se movían así, jajaja. Y eso creo que, pero como dije, debe ser un grupo muy pequeño, pero lo han hecho muy bien. Bueno, gente hermosa y maravillosa, vamos a ver quién está en este momento en stream. Mi querido compa, el Kenyu. El Kenyu está jugando Metal Gear Solid. Sí, parece ser que es un lugar más steampunk. Ah, creo que sí. Bueno, gente hermosa y maravillosa, me voy retirando y los voy a ir a dejar con mi amigo Kenyu. Muchas gracias a todos, a Yamix, a Angel Galaxy, a Duel Master Draw, a Sebas19910 y a toda la gente hermosa y maravillosa que ha estado por estos lares. Así que bueno, ya saben, vayan a mi canal secundario, búsquenme como El Patio de Case. Y o también pueden ir a mi canal. Pueden ir a mi canal principal, que estoy cerca de la monetización. Así que vayan a darle esas ricas compartidas. Bueno, gente hermosa y maravillosa, aquí me despido. Y como dijo Don Viruta, cada uno toma su ruta. Y aquí se despide Daniel Case. Nos vemos. Chao. Yeah.